¿Cómo es la marcha? Muy bien. Bien. Bien, muy nutrida y presente. Toda Antioquia está aquí presente con sus diferentes municipios, sus regiones. Aquí vamos. Vamos para adelante y mañana será mucho más contundente. Cada vez. Bueno. Omar, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Cómo es la marcha? Bueno, es todo un éxito, ha sido todo un éxito esta movilización. El Magisterio del Departamento de Antioquia ha acatado el llamado de Adidas y de FECODE. Y aquí vamos, más de 5.000 personas por las calles de Medellín, diciéndole al Gobierno Nacional que cumpla los acuerdos, diciéndole a Repital Subimédica que cumpla con el contrato de salud firmado con Fideprovisora, y al Gobierno Nacional que cumpla a los maestros lo que les ha prometido, pero también a Luis Pérez Gutiérrez que cumpla con la devolución de los dineros de contado. Ha sido todo un éxito este paro y mañana será mejor, porque mañana vamos a partir del Parque de las Luces hasta la Avenida 33 en la sede de Repital. Listo. Gracias, pues. Un abrazo. Elkin, ¿cómo ves la marcha de hoy? Está muy bien para hacer un día así como en mitad de semana y aparentemente... No, la marcha siempre, desde hace unos meses y desde 2017, las marchas están muy sólidas, con mucha juventud, con mucho interés en las consignas y con los objetivos vivos, en particular esta, por lo de la salud. A mí particularmente me dijeron ayer que fuera a partir del 15 de septiembre a reclamar las medicinas básicas como son las tiroides. Del Magisterio la Colombiano. ¡Viva! Marcha, ¡viva! ¡Viva! Por un servicio de salud digno y de calidad para los maestros y sus familias. Me gusta el dato de ver gente y tomar fotos. ¿Vos sabes que a mí me gusta eso? ¡Qué salud! ¿Usted cómo se llama? No sé, se me olvidó mi nombre. ¿Cómo le pareció la marcha? Muy buena, muy buena, muy interesante. ¿Está grabando? Sí. ¿En serio? Mauricio. Ah, que apoyando, apoyando fuertemente la movilización. Ah, bueno. Listo. Ah, sí. Ah, pero es que no he mirado. Pero venga, solo me son dos. Pero lo berraco de poner esta nota aquí es el olor a mierda, manito. Lo berraco de poner esta nota aquí es el olor a mierda, manito.
poner estas matas acá, si olor a mierda tan igual. Siempre Oriente es, se nunca está bien. Yo siempre soy así. Dice Victoreta, así que mande vos. Muy filoso. Yo llamaba a Ana.
Seguimientos al acuerdo del 15 de mayo, el incumplimiento a los términos de contratación del Fondo de Prestaciones Sociales en materia de salud. Todas las regiones se quejan y en Antioquia sí que más, y por eso estamos convocando para mañana a las 9 de la mañana en esta plazoleta para marchar a la red administrativa de la Unión Temporal, Red Vital, Submedical, IPS Universitaria. Mañana, 9 de la mañana, la tarea será acá, 9 de la mañana. Oiga, y el señor Luis Pérez, que tampoco se haga el manuelo con los dineros descontados del año 2001, señor.
justo paro del 2001. Lo exigimos. Espere, Elkin, ¿cuántos días van? Venga, Jiménez. No le oigo. 7.762 días que no nos devuelven la plata al paro del 2001. Lo que pasa es que el compañero Elkin Jiménez lleva contado los días exactos, 7.762 días. Ah, muy bien. Y entonces hay que decirle a Luis Pérez: señor Luis Pérez, usted en campaña fue a la asamblea general de delegados de Adira y le dijo a los maestros allá que si era elegido gobernador devolvería la plata. Y entonces, señor Luis Pérez, ¿qué pasó ahí, Luis Alonso? Se mamó. Se está haciendo entender. No, señor Luis Pérez, le va a tocar devolver la platica. Indexada. Porque la platica del 2001 al precio de hoy ya no vale nada. Pero indexada sí vale una platica. Muy bien. Compañeros, mañana la cita, ¿dónde? Al otro. ¿Qué va a ser mañana la cita? Aquí. Eso, aquí es mañana la cita a las 9 de la mañana. Señor presidente de Adira, ven aquí para que vaya cerrando el evento donde está el presidente de la Antioquia, miembro de la Argentina, y el presidente de la Antioquia, y algunos líderes, estudiantiles, porque aquí también con el magisterio. La marcha apenas está llegando ya. Todavía viene la marcha por allá saliendo de la oriental. Así que no nos dispersemos. Quedémonos aquí en la calle San Juan. Presidente, digámosle, de venga, digámosle a Luis Pérez, a ver, ¿qué vamos a hacer con Luis Pérez? Vamos a escuchar a un compañero que quiere referirse a la evaluación de carácter de Nante Cobradía, Robert Petro. Compañeros docentes de Antioquia y todo el país, un rechazo rotundo desde la directiva de Adira y de cada uno de los maestros en contra del nefasto proceso de la evaluación diagnóstica formativa que hoy en día causa la muerte de muchos compañeros. Estamos en contra y le estamos diciendo a los dirigentes sindicales que apoyan este nefasto elemento que se retiren de los sindicatos, porque no queremos ver sufrir a los compañeros del 1278 más. Hoy decimos que los maestros del 1278 tienen que ascender como ascienden los compañeros del 2277, que es por título y tiempo logrado. No aceptamos otro reglamento que no sea ese y nos preparamos para la lucha en las calles sin tener ni tengo sindical ni político sindical. Aquí la lucha es de todos los maestros. Dignidad para los compañeros del 1278. Es el gobierno quien tiene que responder por la formación, la capacitación, la profesionalización de los educadores todos, incluyendo los 1278, 2277 y todos los maestros de Colombia. Por eso, hoy, esta convocatoria exitosa tiene que obligar al gobierno de Iván Duque a cumplir la mejora de acuerdos pactados hoy mayo del año 2019. Pero también Iván Duque tiene la responsabilidad de cumplir lo que Santos no cumplió. Y el primer punto es el que define todo lo demás, el punto de la financiación de la educación. Hoy está instalada una comisión de alto nivel que se tiene que ocupar, que se tiene que ocupar de la redacción de un proyecto de alto nivel que le apunte a
una riforma costituzionale. E su base quella fuerte, lo che dico in su tonada, la salute e lo maestro già si incontra per la fiera. Ahora se están sufriendo, no. Están sufriendo los jueces. Tiene que sacarse a través de la puerta de la movilización. Aquí hay un gente que no está cansado hoy con nosotros. Tu rama, tu oración, pero la cita será cuando más tarde. Aquí estamos en las calles, felicitaciones a los verdaderos. Hoy protesta el magisterio, seguro nos mirará, pero allá en el cementerio no sé qué vamos a hacer, mas seguiremos luchando. Si el gobierno no los cumple, le seguimos protestando. Hoy salieron de la plaza de Juan Carlos, el por eso nosotros y merecen la atención. Hoy vienen los trabajadores arriba en el escenario. Aplaudo a los trabajadores que lo hacen extraordinario. Yo le dije a mis alumnos, lucharé por un detalle. Me iré con los compañeros a gritar allá en la calle, a gritar y a este gobierno, por ustedes juventud, sus maestros necesitan condiciones de salud. A gritarle al gobierno.